El horario de verano está llegando a su fin y debes recordar atrasar tu reloj. Históricamente esta medida se puso en marcha por primera vez durante el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, en donde se acordó que el último domingo de octubre el reloj de todas las entidades de la República Mexicana deberían de adelantarse una hora. La aplicación del horario de verano en este 2020 se presentó durante la pandemia, el cual pasó un poco desapercibido debido a que miles de mexicanos se encuentran en cuarentena. La aplicación de esta modalidad es hacer un mejor uso de la luz solar en los meses con mayor insolación para así poder reducir el consumo de energía eléctrica. El horario de invierno durará 7 meses, dando inicio el 25 de octubre de este 2020 y termina en el mes de abril del 2021. Para este horario es necesario que la mayor mayoría de los estados atrasen su reloj una hora las entidades donde no aplica son quintana roo y sonora debido a sus actividades comerciales y de turismo así que ya lo sabes este 25 de octubre no se te olvide atrasar una hora tu reloj reportó para canal 6 pepe arriaga